Señoras y señores, buenos días y bienvenidos al Salón Gobelinos del Palacio de Nariño, al acto de posesión de los altos consejeros presidenciales, viceministros y directores de departamentos administrativos por parte del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Damos inicio al presente acto entonando las notas del Himno Nacional de Colombia. A continuación, se nombra a partir de la fecha al doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, alto comisionado para la paz, doctora Clara Elena Parra, alta consejera para el sector privado y la competitividad, doctor Álvaro García, alto consejero presidencial para las comunicaciones, doctor Emilio Archila, alto consejero para la estabilización, Felipe Buitrago, director de Gobierno y Áreas Estratégicas, Francisco Barbosa, consejero para Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos, Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional, Diego Hernández, director de Colciencias, Juan Manuel Daza, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Francisco Espinosa, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juanita López, viceministra de Promisión de la Justicia del Ministerio de Justicia. Juan Carlos Alberto Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo. Y Fabio Aristizábal, superintendente de Salud. Toma del juramento por parte del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Señores y señoras, altos funcionarios del Gobierno Nacional, señores y señoras consejeras, señores y señoras viceministras, levanten su mano derecha. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confiere a los cargos para los cuales habéis sido designados? Sí. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden.
Bienvenidos al Gobierno Nacional. A continuación, firma del acta de posesión en su orden. Firma el doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, Alto Comisionado para la Paz. Firma el acta el doctor Jorge Mario Isman Robledo, secretario general de la Presidencia de la República. Yo lo voy diciendo para que sea rápido. Firma el señor presidente, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión la doctora Clara Elena Parra, alta consejera para el sector privado y la competitividad. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque. A continuación, firma el doctor Álvaro García, alto consejero presidencial para las comunicaciones. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el presidente de la República, doctor Iván Duque. Firma el acta de posesión el doctor Emilio Archila, alto consejero para la estabilización. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y por supuesto, el presidente de la República, doctor Iván Duque. Firma el acta de posesión. Firma el acta de posesión el doctor Felipe Buitrago, director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el presidente de la República, doctor Iván Duque. Firma el acta de posesión el doctor Francisco Barbosa, consejero para los Asuntos Internacionales y de los Derechos Humanos. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el presidente de la República, doctor Iván Duque. Firma el acta de posesión el doctor Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional. Firma el acta el doctor Jorge Mario Isman Robledo, secretario general de la Presidencia. Y el presidente de la República,
Doctor Iván Duque. Firma el acta de posesión el doctor Diego Hernández, director de Colciencias. Firma el doctor Jorge Mario Isman Robledo, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión el doctor Juan Manuel Daza, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión el doctor Juan Francisco Espinosa, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Firma el acta de posesión la doctora Juanita López, viceministra de Promisión de la Justicia del Ministerio de Justicia. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Firma su acta de posesión el doctor Carlos Alberto Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo. Firma el doctor. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque. Y por último, firma el doctor Fabio Aristizábal, el superintendente de Salud. Firma el doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia. Y el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos. Doctor Jorge Mario Isman, secretario general de la Presidencia de la República. Doctora María Paula Correa,
secretaria privada de la Presidencia de la República, ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla, señora ministra de Justicia, doctora Gloria María Borrero, señor ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, tantos amigos, miembros del Congreso, destacados familiares de los posesionados en esta mañana, y un saludo con mucho afecto y mucha admiración a este excelente grupo de ciudadanos y ciudadanas que entran hoy al Gobierno Nacional. Yo pensaba esta mañana, con relación a esta toma de posesión, el papel de los consejeros. Sobre los consejeros se ha escrito mucho en la historia de la política. Escribió mucho sobre ellos Napoleón. Escribió mucho sobre ellos Nicolás Maquiavelo desde otros enfoques. Escribió mucho la reina Victoria, unas notas que son siempre muy destacadas. Y el libertador Simón Bolívar también hizo algunas menciones sobre los consejeros. La labor que ustedes van a cumplir ahora es una labor de muchísima exigencia, porque los consejeros, al igual que los ministros, deben hablar siempre con profunda franqueza a quien ejerce el poder, a quien ejerce el gobierno. Es esa franqueza sumada a la condición humana, sumada a la transparencia en el ejercicio de las funciones, la que enriquece los resultados de un gobierno, de una administración. Y ustedes han sido designados por su formación académica, por su trayectoria profesional y, ante todo, por sus excelentes condiciones éticas y humanas. Yo le he dicho a los colombianos que este va a ser un gobierno donde lo único que a nosotros nos debe obnubilar, lo único que a nosotros nos debe comprometer, lo único que a nosotros nos debe obsesionar es el servicio a los altos intereses de este país. Para mí ha sido el honor más grande ocupar la presidencia, y todos los días, cuando hago mi oración respectiva en la mañana, le pido a Dios que me dé mucha humildad y mucha sabiduría, pero sobre todo que me libere de cualquier vanidad, porque el poder no se puede ejercer con vanidades. Quien ejerce el poder pensando en estar por encima de otros, o simplemente por el solo hecho de satisfacer sus obsesiones y reconocimientos, conduce a un ejercicio despótico y lejano a la ciudadanía. Este va a ser un gobierno que ya empezó a dar sus señales desde la semana pasada, en las regiones, en el contacto con la ciudadanía, sin libretos, escuchando y dejando que el diálogo fluya, no con espíritu promesero, no con espíritu de generar ilusiones, sino en la sinceridad, buscar opciones a las demandas de la ciudadanía, y lo que se compromete lo pueda ejecutar. La labor que ustedes van a cumplir ahora no es otra distinta a la de en cada una de sus áreas de experticia y de trabajo, ayudar a la excelencia y los resultados del gobierno en beneficio del pueblo colombiano. Yo creo que en la vida nunca hay coincidencias. Aquí hay un grupo de personas que yo podría hacerles a cada uno una mención personal. Yo conocí a Francisco Barbosa como compañero de la universidad, una de las personas más brillantes de nuestra
de nuestra generación. Y con todo de que aquí están sus padres, que le tocaba padecer que yo lo recogía a las 4 de la mañana para llegar a clase de 6. Las condiciones de Francisco como jurista, como académico, hoy están al servicio de Colombia y eso me honra muchísimo. Felipe Buitrago ha sido un profesional también de condiciones excepcionales, un hombre acucioso, un intelectual, una persona que ha tenido muchísima vocación de servicio y que hoy va a acompañarnos en el ejercicio de sus funciones haciéndole seguimiento a temas estratégicos del gobierno, pero al mismo tiempo como secretario del Consejo de Ministros. Creo que su designación a mí me complace mucho, doctor Felipe. Tremenda responsabilidad tiene usted. Doctor Emilio Archila, su trayectoria como abogado, pero sobre todo como una persona que ha analizado las políticas públicas y que tiene un rigor que lo distingue, creo que será muy importante para que se llamen las cosas por su nombre y para que podamos cumplirle al país con llevar las inversiones que se requieren en las zonas golpeadas por la violencia y al mismo tiempo saber dar la información con sinceridad y con el apoyo del ministro de Hacienda buscar las fuentes para atender a tantas personas que se le han generado expectativas y no se les había dejado los recursos para atenderlas. Lo vamos a acompañar en esa tarea. Al doctor Álvaro García lo conocí en distintos momentos. Siempre le he tenido un gran respeto como una persona que conoce muy bien las comunicaciones, que sabe muy bien encontrar el mensaje. Su apoyo para mí será fundamental en esa tarea que queremos hacer todos los días de conectarnos con la ciudadanía y de transmitirle a los ciudadanos una visión de Estado con espíritu pedagógico y no demagógico. Doctora Clara, yo la conocí a usted en el Departamento de Planeación Nacional, después en la presidencia. Sé su gran trayectoria en el sector público y en el sector privado. Y usted va a tener que ayudarnos a liderar toda la agenda de competitividad con seguimiento estricto desde la presidencia. Reunirnos permanentemente con el sector privado, con los micro, pequeños y medianos empresarios. Sé que cumplirá una tarea excepcional. Al doctor Miguel Ceballos, pues lo he conocido también a lo largo de mi vida profesional, como decano de la Facultad de Política de la Sergio Arboleda, pero lo conocí sobre todo liderando un programa muy importante en la ciudad de Washington, que era el programa Colombia, que tenía la Universidad de Georgetown, en momentos muy aciagos de nuestro país, donde su trabajo con un grupo de académicos permitió que se tuviera un conocimiento más profundo sobre Colombia. Y ahora tenemos la tarea de ejercer una consejería que debe ser la de la legalidad, que nos permita la desmovilización, el desarme y la reinserción sobre la base de la legalidad, que es la forma como se cimienta y se logra una paz duradera. Doctor Rafael, 20 años hace que lo conozco y he visto su evolución académica, su trabajo en distintos frentes y la obsesión que usted ha tenido por hacer un ejercicio académico y al mismo tiempo práctico de la seguridad. El haber combinado su formación como docente y también por su paso en el Viceministerio de Defensa, creo que nos va a ayudar muchísimo en esta tarea de acompañar el diseño de la política de seguridad nacional para que esta sea una democracia segura, para que cuando hablemos de democracia, nuestra democracia no sea una democracia constantemente amenazada por los violentos. Doctor Diego, me complace mucho que usted asuma ese reto tan grande de la dirección de Colciencias. Yo tuve la ocasión de conocerlo a usted como vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, ver su apego por la universidad pública, por mejorar la calidad de la investigación. Pero al mismo tiempo usted ha sido una persona que ha estado en el sector educativo, ejerció como viceministro, ha sido docente, ha sido además una persona que se ha preocupado porque la ciencia transversalmente está en el Estado. Lo felicito por ese cargo que asume.
doctor Juan Manuel. Usted le ha demostrado a su corta edad al país que tiene sentido de academia, pero al mismo tiempo sentido de manejo de la política sin sacrificar ningún valor y sin ningún principio. Usted va a ser un gran colaborador de la doctora Nancy Patricia. Tenemos muchas expectativas en el desempeño de su cargo y sé que lo hará con lujo de detalles. Viceministro Espinosa, usted llega ahora al Ministerio de Justicia luego de ejercer varios cargos y ejercerlos con mucho reconocimiento de la ciudadanía y de la opinión pública. Nuestro deseo con la ministra es concertar una reforma también con las Cortes que nos permita resolver las angustias de los colombianos de no sentir a la justicia cerca. La justicia tiene que ser cada vez más ejecutiva, más cercana, mejorar con el uso de la tecnología las respuestas a los ciudadanos. Me complace que usted se una al equipo, la ministra Gloria María. Doctora Juanita, el reto que tenemos en la justicia también tiene que ver con el recurso humano de la justicia. Tiene que ver con la formación, pero al mismo tiempo con la evaluación y con que quienes están en el ejercicio de la función de la justicia sientan que son sus méritos y sus capacidades las que les permitirá ascender. Y al mismo tiempo necesitamos una política criminal preventiva, eficazmente preventiva, y que tengamos una interacción con las Cortes donde se respete siempre la independencia de poderes, pero se garantice en nuestro país que tendremos una justicia donde todas las garantías procesales y probatorias le pertenecen a los ciudadanos y que no tengamos zonas grises o intuito persona que generen muchas veces el rechazo ciudadano. Doctor Carlos Baena, asume usted el reto del Viceministerio de Relaciones Laborales. Mis expectativas frente a usted, con esa trayectoria que lo ha llevado a destacarse en el Consejo, en el Congreso de la República, ahora al lado de la ministra Alicia Arango, es para que uno de los pilares de nuestro gobierno, que es la equidad, se traduzca en propiciar la fraternidad entre empleadores y empleados. Si nosotros queremos equidad en Colombia, nuestro enfoque no puede ser únicamente centrado en el éxito del empresario. Tiene que ser sobre la base de que el éxito de cualquier emprendimiento, micro, pequeño, mediano o grande, vaya de la mano con la mejora de las condiciones del trabajador. Esa es la esencia del diálogo social que queremos propiciar en todo el territorio. Y doctor Fabio Aristizábal, a usted que lo he conocido durante tanto tiempo y he sabido su obsesión por el sistema de salud y garantizar su calidad y hacer las reformas necesarias, me complace que usted vaya a trabajar de la mano de un profesional también de las calidades del doctor Juan Pablo Uribe. Usted no puede hacer milagros y ninguno de los que está acá los puede hacer. Pero una de las tareas más importantes que usted deberá enfrentar con el ministro y tendrán el respaldo del presidente es que la Superintendencia de Salud adquiera dientes, que tenga capacidad sancionatoria, que no se quede en las irrisorias sanciones pecuniarias a los abusos del sistema. Una superintendencia con capacidad de sanción, una superintendencia pedagógica y al mismo tiempo con capacidad disuasiva, por su rigor, es la que esperamos construir en estos 4 años para que ningún abuso del sistema de salud siga generando desesperanza en la ciudadanía. Les he hecho a todos una mención, porque son personas por las cuales tengo especial admiración y respeto, y se unen a un gobierno con un grupo de ministros y ministras que me hacen sentir profundamente orgulloso. No vayan a pensar que aquí no cumplimos nuestra promesa también de la paridad, porque no hemos posesionado a todas las consejeras también. Pero bienvenidos a este gobierno, al gobierno de la legalidad, al gobierno del emprendimiento y al gobierno de la equidad. Hay que construir país.
y nuestra agenda que se llama el Gran Pacto por Colombia, que se verá reflejado en un plan de desarrollo, es para volverle a llevar al ciudadano, al corazón y a su conciencia, el cariño por el Estado y por sus gobernantes. Muchísimas gracias. De esta manera damos por concluido este acto de posesión y les agradecemos su amable asistencia. Que tengan todos un feliz día.